conocer Secos al Paso. Lo mejor en Secos al Paso en Atuntaqui para consentir a tu paladar. Te ofrecemos almuerzos, costillas de chancho, secos de pollo, guatita, costillas de res. Además, los mejores platos a la plancha. Lomos, pechugas, chuletas. El auténtico sabor de Sander Secos al Paso. Atendemos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Ubícanos en la Panamericana Norte, sector Atuntaqui. Servicio a domicilio con todas las medidas de bioseguridad. Comunícate con nosotros al 09-59-79-92-52. Super Premium Don Diego. Los auténticos hot dog y sándwiches de pernil con queso holandés de Don Diego. Lo mejor de la comida rápida al paso. Ubícanos en la Panamericana Norte, sector parado de buses de Atuntaqui. Atendemos servicio a domicilio con las debidas medidas de bioseguridad. Comunícate al 098-3482-110. Atendemos de 4 de la tarde a 10 de la noche. Señoras, les damos la cordial bienvenida a la cooperativa Dori Crédito Acción Imbabura. Estamos trabajando a la vanguardia de los más necesitados, basados en principios de solidaridad y justicia social, a través de los principios universales del cooperativismo. Apoyamos con nuestro sistema de créditos a financiar todo tipo de actividades productivas de nuestros socios en sectores rurales, urbanos y sectores desprotegidos para mejorar las condiciones de vida. Cooperativa Dori Crédito Acción Imbabura les espera con los brazos abiertos. Muy buenas noches con todas las personas que nos están observando a través de nuestro canal PubliTV. Para mí es un gusto estar con ustedes ya cerrando semana y qué mejor que contarles que el día de hoy pues tengo una invitada, pero que una le conozco, es una gran, gran persona y que obviamente nos viene a sorprender y nos trae unas sorpresas que ustedes no se imaginan. Muy buenas noches, mi querida Dani, bienvenida. Buenas noches, Gaby, y buenas noches con toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a toda la producción de PubliTV por este espacio que nos brindan a los emprendedores. Más ahora que es tan necesario que podamos tener un espacio donde dar a conocer nuestros pequeños emprendimientos, nuestros pequeños negocios. Qué mejor que hacerlo por este medio, por PubliTV. Muchas gracias a ustedes por este espacio. A nosotros, muchas gracias, Dani, por estar con nosotros, por comentarnos un poco acerca de lo que tú estás haciendo y que obviamente ya se escucha y que muchas personas ya conocen lo que es Bubalab, ¿no? Bubalab. Cuéntanos un poquito qué es Bubalab, mi Dani. Pues bien, mi Gaby, Bubalab es un emprendimiento que nace hace poquito, ya lo materializamos, sin embargo es un sueño que tenía desde hace ya varios meses. Nosotros identificamos la necesidad de un lugar donde tú puedas disfrutar de una bebida personalizada, de una manera divertida, de una manera innovadora, y es en ese marco en que nace Bubalab. Nosotros te ofrecemos bebidas frías, refrescantes, a base de té. Té verde, té negro, té rojo, a decisión del cliente. Estas bebidas se las saborizan con distintas frutas, que es el segundo paso, y el tercer paso es elegir el topping, que en este caso son pequeñas esferas
zumos de fruta encapsulada en pequeñas esferas que explotan cuando los bebes. Entonces, lo convierte en una bebida realmente original, innovadora, divertida para los niños. A los niños les gusta mucho. Y bueno, ese es nuestro proyecto, ¿no? Ese es nuestro Boba Lab. Y a esto también se suman una variedad de crepes dulces que nosotros les ofrecemos para que puedan acompañarlo. Qué chévere. Mira, yo estaba, obviamente te sigo en redes sociales y yo había visto ya algunas de estas cositas y genera mucha curiosidad. Entonces yo también decía, bueno, ¿qué será Bubalab? Por ejemplo, yo realmente aquí en el mercado, si es que hablamos en contexto de mercado, realmente no se ha visto esta bebida, es muy innovadora. Yo tengo conocimiento de que pues en Quito sí, pero aquí en Ibarra o en Atuntaqui o en Otavalo aún no se ha visto esto. Mi curiosidad es, estas esferitas, ¿cómo ustedes las consiguieron? ¿O ustedes las elaboran o las exportan? No sé, se me vienen muchas, muchas preguntas, la verdad, a la cabeza, mi Dani, si es que me puedes un poquito sacar de esa gran curiosidad que tengo. Claro que sí, mi Gaby. Bueno, hace algunos años, cuando probé por primera vez esta bebida, me llamó mucho la atención. Entonces, cabe recalcar que nosotros somos el primer bubble tea shop de la provincia. Entonces, estamos muy contentos por eso. Es una bebida, como te decía, innovadora, refrescante, divertida. A las personas les gusta mucho y, como tú me dices, llamó mucho la atención. Entonces, bueno, uno de los principales componentes es la boba o las burbujas, que son las perlitas que explotan en la boca. Estas perlitas nosotros por ahora las estamos importando. Esperamos que en el futuro poder también hacerlas, personalizarlas a nuestros gustos, con nuestros sabores. Ese es un proyecto, espero que sea muy cercano. Por el momento estamos importando estos productos. Y también en poquitos días, ya en una semanita, tenemos nuevos productos también para ofrecerles, que las personas, como tú me dices, hay gente de Quito que nos pregunta, que viven aquí de Barra y tal vez estudian en Quito o fuera y conocen de esta bebida, llegan, nos preguntan o nos llaman y están muy contentos de saber que ya pueden consumir este producto tan novedoso aquí en la provincia. Qué chévere. La verdad sí, sí te felicito. Como yo te digo, yo ya sigo a todas las personas que nos están observando. Yo también sigo esta página, les recomiendo. A mí sí me daba muchísima curiosidad. Le conozco a Dani y sabía pues que siempre ha sido una persona que se caracteriza por el emprendimiento. No solamente tú has trabajado en este proceso que ahorita te encuentras, sino que tú tenías diferentes emprendimientos. ¿Lo sigues trabajando como tal o dejaste de lado y estás llena netamente en lo que es Bubala? ¿Sigues todavía en tus anteriores emprendimientos? Sí, mi Gaby, como tú bien dices, nos conocimos en la universidad, ese tiempo de universidad donde uno busca emprender en todo, en lo que sea, para poder tener un mejor, tú sabes, la vida de universitario como es. Entonces, cuando estaba en la universidad, emprendí en esta tienda online de ropa, de accesorios, llamada E&D Glam, la mantengo, la verdad es que me ha dado mucho también y tengo mis clientes ya, así que la mantengo. Cuando terminé la universidad, decidí emprender otro negocio en Atuntaqui, acá de donde yo soy, un restaurante de hamburguesas que se llama 593. Acá en Atuntaqui la gente también lo ha recibido muy bien, gracias a Dios. Tenemos nuestros clientes que nos han acompañado, incluso en este tiempo de pandemia tan difícil, nos siguen acompañando, nos siguen apoyando y estamos muy agradecidos por eso. Justamente este proyecto de Boba Lab, como te digo, era un sueño que tenía ya hace varios meses, podría decir que hasta un poquito más de un año. Y cuando decido emprender, llega esto de la pandemia. Así que nos frenamos un poquito por ese temor a cómo va a reaccionar la gente con un producto que además era nuevo acá en la provincia. No sabíamos cómo lo iba a recibir las personas. Así que decido emprender justamente acá. En el restaurante de hamburguesas que ya tenía, puesto que nos adaptamos a este nuevo estilo de vida, a este distanciamiento que ya es cotidiano y seguirá siendo al menos el resto del año. Los locales, los restaurantes ya no se iban a llenar como antes. Entonces, en ese aspecto es que decido emprender acá en Atuntaqui. El proyecto inicial era hacerlo en Ibarra.
cuando surge toda esta pandemia, nos atemoriza un poquito el saber cómo va a reaccionar la gente, el invertir y que no nos vaya como lo esperábamos, como lo planeábamos. Así que decido emprender acá y gracias a Dios nuestros clientes nos siguen visitando, siguen consumiendo los dos productos, tanto la parte de las hamburguesas como del Boba Lab. Entonces, nos está yendo bien. Espero que nuestro proyecto más cercano es mudarnos a la ciudad de Ibarra también. Es algo que nos han pedido y esperamos que se pueda hacer lo más pronto. Sí, sería bueno, porque realmente, como te digo, todos aquí tenemos como esa curiosidad de probar este producto, que sí, realmente es súper innovador, es súper creativo. Y lo que a mí sí se me viene a una curiosidad también acerca de tu producto. Tú me mencionabas y yo observaba también en tus redes sociales todo el proceso que ustedes hacen. Cuéntanos un poquito a todas las personas, sácanos de nuestra ignorancia, qué es lo que contiene, cómo va, qué es todo lo que le ponen, porque yo ya les digo a todas las personas que nos observan, pues también aquí donde venga Dani, también es súper creativa y nos muestra unas cosas súper, súper atractivas que dan curiosidad. Sácame de esta curiosidad para que las personas también un poquito se enfoquen en esto, coméntales tu página para que puedan visitarte, Dani. Claro que sí. Estamos en Facebook como Boba Lab y en Instagram como arroba bobalab-ec. Nos pueden encontrar. Nosotros estamos subiendo constantemente fotitos, videos de todo lo que hacemos. En este caso, como tú me decías, ¿no? Nuestras bebidas. Como yo te comentaba, es una bebida fría, refrescante, a base de té. En este caso puede ser té rojo, té negro, té verde. El cliente lo puede elegir, sin embargo, nosotros, como te comento, es un producto nuevo. La gente nos dice, ¿pero qué me recomienda? Entonces, nosotros les vamos asesorando un poquito qué tipo de sabor combina con qué tipo de té y vamos armando la bebida. Entonces, el otro paso es elegir el sabor. Como te comento, nosotros tenemos alrededor de 10 sabores: maracuyá, frambuesa, arándano, manzana verde, mango verde. Entre otros sabores también un poquito peculiares como algodón de azúcar, lichi, y estos sabores se le agregan al té. Entonces lo saborizas tu té. Y el último paso es agregar el topping, que son las perlitas o nuestros jellies. Los jellies son un tipo de gomita saborizada igual con fruta. Entonces son agradables al sabor. Las perlitas, como te comentaba, son zumos de fruta encapsulado en pequeñas perlitas que explotan cuando tú lo bebes. Entonces, el sabor se mezcla en tu boca cuando estás tomando, porque mientras absorbes el té que ya está saborizado, un ejemplo de manzana verde, y las perlitas son de maracuyá. Entonces, explota y se crea una combinación bastante agradable en el paladar. Listos, Ese únicamente es nuestro té. para nuestro secreto de. Bueno, esto es prácticamente el proceso como tal. Pero, mi Dani, cuéntanos un poquito acerca de tu proyecto. Por ejemplo, ¿qué tan difícil es para un emprendedor empezar algo? ¿Qué tan difícil es para una persona que está, obviamente, a veces en plena crisis y dices, ¿me arriesgo o no? ¿Qué tan difícil es esto y cuál es en sí el secreto o esa parte de decisión que dices, no, sí, me voy a arriesgar y me lanzo? Cuéntame un poquito de esto para que la gente también conozca esto y también se anime. Claro que sí, como tú bien lo has dicho, realmente emprender es difícil. Podemos decir que sí es difícil emprender, tomar el reto, porque como te decía, es complicado. Uno no sabe cómo va a reaccionar la gente, la acogida que va a tener o no va a tener. Sin embargo, creo que lo más importante del emprender es el mantenerse. Eso es lo realmente difícil. Uno busca ser competitivo, tener la mejor calidad, ofrecer un servicio prime y un producto prime también. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y ser competitivos en el mercado. Realmente emprender es difícil, mantenerse es aún más difícil, pero bueno, estamos con los conocimientos, nos estamos preparando continuamente, nos retroalimentamos también, estamos buscando sugerencias, pedimos sugerencias de nuestros clientes, qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece. Todo es bienvenido porque, como te digo, estamos empezando en este emprendimiento
y buscamos siempre mejorar, atender y complacer a nuestros clientes en todo lo que ellos nos recomienden. Creo Como que aparte emprender en este tiempo. sí. No, bueno, solo decía que emprender en este tiempo de crisis, de pandemia, es aún más complicado porque siempre va a haber ese temor, la gente está golpeada, afectada, la economía también, y uno tiene ese temor de cómo va a reaccionar ante un producto nuevo, ante un producto que quizá no conoce. Y es difícil, pero realmente a todos los emprendedores podría decirles que se arriesguen, que tomen el reto, que se animen, porque con los conocimientos y con un plan bien cimentado se puede llegar a la meta que nos proponemos cuando empezamos un proyecto. Así es, y realmente desde mi experiencia muy personal, las palabras de Dani creo que es una persona que lleva años ya en diferentes emprendimientos y lo que tú me cuentas ahorita, pues tienes diferentes, como que diferentes negocios a los cuales tú te estás dedicando actualmente. ¿Cómo les afectó o cómo te afectó un poquito generalizando la pandemia al inicio en tus anteriores proyectos de emprendimiento? Bueno, hablando netamente de este restaurante de hamburguesas que te comento que yo tengo acá en Atuntaki, todo el negocio, todo el comercio creo que se vio afectado ante la pandemia. De hecho, nosotros cerramos un mes completo, todo abril cerramos. Y eso es un golpe porque uno como emprendedor, en mi caso, inicié con deudas, con créditos, con préstamos y cerrar un mes es un golpe bastante duro porque no hay ingresos. Uno es emprendedor y vive de su emprendimiento. Entonces, cerrar un mes realmente fue bastante difícil. Sin embargo, como te digo, de a poco la gente nos conoce, sabe que manejamos estándares buenos, productos de buena calidad, tenemos muy buen servicio. Nuestros productos están en la más alta calidad. Tratamos de ofrecer lo mejor a nuestros clientes y ellos lo saben y eso es lo que más agradecemos, que, como te decía, no nos han abandonado. Siguen consumiendo nuestros productos, siguen visitándonos. Desde hace 15 días abrimos las puertas al público nuevamente y mantenemos obviamente el distanciamiento social, todas las normas de bioseguridad para que nuestros clientes estén seguros de consumir aquí o también de pedir sus productos a domicilio, que es como nos hemos venido manejando este último tiempo. Ellos nos han apoyado incondicionalmente, así que estamos muy agradecidos con ellos. Sin embargo, como te digo, es bastante complicado porque un emprendedor inicia con deudas o tal vez con sus ahorros y paraliza el proyecto por un tiempo tan extenso, realmente nos ha golpeado. Bubalú, también ya está llegando a los hogares de todas las personas. También nosotros podemos llamarte y decirte, hola Dani, queremos que por favor nos ayudes con un Bubalá. ¿Tú están ya realizando también las entregas a domicilio de este producto? ¿A qué ciudades nomás ya están llegando Claro que para sí. los Nosotros amores? estamos. Bueno, mi Gaby, como te comentaba, yo tengo también el restaurante acá, así que tenemos un número habilitado para domicilios. Sean estos productos de 593 Burger o de Boba Lab, el mismo número está habilitado para receptar pedidos. Y sí, atendemos en Atuntaki. Y las zonas cercanas, ¿no? Natabuela, San Roque, Andrade Marín, Chalturas, San Antonio también, que nos han pedido mucho. Toda esa área cubrimos. Tenemos dos deliveries con los que trabajamos directamente y nos ayudan con las entregas. También estamos en la aplicación Biz Delivery, tanto 593 como Boba Lab nos pueden encontrar y mediante la aplicación sí nos pueden encontrar para todas las ciudades de la provincia. Como tú me Chévere. comentabas hace un momentito, nosotros también los días sábados decidimos hacer entregas en Ibarra porque había muchas personas que me preguntaban y me decían que pensaban que éramos de Ibarra. Entonces les decía, no, somos de acá de Atuntaki. Y gracias a la acogida que tuvimos, estamos haciendo entregas los días sábados. Las entregas son gratuitas. Los hacemos desde las 3 de la tarde, empezamos con nuestras entregas. Las personas me escriben,
ya sea por Instagram o por WhatsApp, nos hacen su pedido y nosotros nos organizamos un cronograma, un recorrido de los domicilios a donde vamos a visitar. ¿Cuándo podemos hacer de nosotros todos estos pedidos? ¿Cuánto con un día, 2 días antes de anterioridad para hacerte los pedidos, por ejemplo, para las personas que somos de acá de Ibarra? Y que, por ejemplo, yo me sume, voy a decir, ya, Dani, ¿qué días yo puedo hacerte los pedidos? Claro que sí. Como te comentaba, nosotros hacemos los días sábados por ahora. Muchas personas me decían que entre semana estamos considerando esa parte, a ver si también nos organizamos en un día entre semana en visitar. Pero los días sábados estamos yendo a la ciudad de Ibarra a hacer las entregas de los Boba Labs. Y con un día de anterioridad está bien. Incluso ha habido personas que me confirman hasta el mediodía del día sábado. Nosotros empezamos las entregas a las 3 de la tarde, entonces hasta el mediodía del sábado me podrían confirmar sus órdenes y nosotros nos organizamos con las entregas. Perfecto, mi Dani. Entonces, pues nosotros como canal te deseamos lo mejor, creo, estoy 100% segura, es un producto súper nuevo, innovador, que no tiene competencia, que es lo bueno y que cuando la gente vaya a probar y que espero en algún momento de estos días ya probar tu producto y considero que debe de ser uno de los mejores que vamos a encontrar aquí en la provincia. Mi Dani, de pronto tú nos vas a ofrecer algo a nuestro público que te está observando como para que pruebe tu producto. Quizá algún sorteíto tienes. Claro que sí, mi Gaby. Vamos a estar obsequiándoles 2 órdenes de consumo de un crepe, nuestro crepe estrella, el más pedido, explosión de chocolate, que es de Ferrero, Kit Kat, Nutella, Kinder, todos los chocolates. Es de nuestro crepe explosión de chocolate y un bubble tea, el sabor que elija nuestro cliente, son 2 órdenes de consumo. Perfecto, entonces yo envidiando por las personas que se van a ganar el día de hoy estos deliciosos premios, vamos a hacer un sorteo, ¿listo? Vamos a ver cuántas personas se han inscrito para el sorteo como tal, Dani, y lo hacemos, pues el primero lo anulamos, claro que sí. Y le damos a nuestro ganador en los 2 momentos. Okay. Y como obviamente mencionarles, ¿no? Y obviamente hay que seguirle ayudando y apoyándole a la Dani en este proyecto. Vamos a sumar y vamos a invitar también a la gente de Ibarra, ya que tú también estás direccionándote, ya abriéndote a este mercado. A futuro nos comentaste que también ya estás pensando en ponerte por aquí algún negocio de Ibarra y que creo que te iría súper bien. Principalmente ahí estaría ya comprándote tus Bubalab. Entonces, ¿para cuándo más o menos quizá tú te tienes previsto que se pueda dar esto? Mi Gaby, como yo te comentaba al inicio, este proyecto, cuando lo inicié, yo tenía planificado empezarlo allá, en Ibarra. Debido a esto de la pandemia, decidimos empezarlo acá. Yo espero a este fin de año, inicios del próximo año ya estar en Ibarra y que toda la gente de allá que tanto nos ha apoyado pueda disfrutar de un lugar lindo, de una bebida personalizada, innovadora en un sitio exclusivamente en Ibarra. Perfecto, entonces pues como ciudad ya está abierta las puertas, entonces únicamente para las personas que nos están observando, tenemos, mi Dani, 42 inscritos, ¿sí? Para tus sorteos son 42 personas que ya te están observando y que están con esa curiosidad como la que tengo yo, en serio, desde que me mandaste ya la solicitud, decía que se entonces ahora más que nunca ya tengo súper claro, ya tengo una idea de lo que es y cuenta pues también para cualquier cosita. Entonces, mi Dani, vamos a hacer los sorteos. 42 inscritos, del 1 al 42. ¿Cuál sería el anulado? El 23. El 23. ¿Y cuál sería el ganador? El 6. El 6. Este es para esta explosión de chocolate que nos mencionabas, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, es una orden de consumo de un crepe de explosión de chocolate con un bubble tea. Ah, ya. ¿Es una sola orden o son 2 órdenes? Son 2 órdenes, cada una de un crepe con un bubble tea. Ah, ya, chévere. Uy, qué rico. Listo. Entonces, el 23, lamentablemente, Dani Ávila perdió, pero ya tiene ya usted esta...
esta importante dudita que se le queda en su cabeza y que puede acercarse. Me olvidaba, ¿dónde te podemos encontrar, Dani, en Atuntaqui? ¿En qué lugar están ubicados? Claro que sí, estamos ubicados en la calle Río Amazonas y Juan Manuel Maya, a una cuadrita de la Panamericana, frente a la antigua gasolinera. Ahí está nuestro restaurante 593 Burger y Boba Lab también. Ah, están los dos ahí juntitos entonces. Y para la persona que ganó, Génesis Daniela, es quien ganó esta primera orden. Felicidades, Génesis, qué envidia, te vas a llenar de una explosión deliciosa. Muy bien, entonces para que tú también ahí le vayas anotando a mi Dani. ¿Y quién sería nuestro segundo ganador, mi Dani? Perdón, el segundo sorteo. Ajá, primero vamos por él. Ya. Por nuestro primer perdedor. ¿Quién sería? Un número del 1 al 42. El número 5. El 5 es el cual vamos a anular. ¿Y el ganador cuál sería, Dani? El número 30. El número 30. Listo, mi Dani. Entonces, el número 5. Estefan Naranjo Galindo, pues tiene que seguir participando. Recuerden que durante todos estos días nosotros tenemos invitados quienes nos están apoyando, así que no se olviden también de generar esta ideita de visitarle a Daniela en la dirección donde nos dijiste. Recuérdanos de nuevo, mi Dani. ¿Dani? Claro que sí. Es en Atuntaqui, en la calle Río Amazonas. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Estamos en la calle Río Amazonas y Juan Manuel Maya en Atuntaqui. Es justamente en esquina a una cuadrita de la Panamericana. Listo, ni a dónde perderse entonces. Y nuestro querido ganador es Edwin Flores con el número 30. Felicidades, Edwin. Usted ya puede contactarse con nuestra querida Dani. Ustedes pueden observar en la barrita inferior que ahí está ya el contacto, las redes sociales en donde te podemos encontrar. Repítenos, mi querida Dani, por favor, para que toda la gente esté obviamente pendiente de esto y te empiece ya a seguir desde este momento en tus páginas. Claro que sí. Nuestras redes sociales son en Facebook como Boba Lab y en Instagram como @BobaLabS. Perfecto. Recordarles a todas las personas que nos observaron, que nos están acompañando el día de hoy, que este es un emprendimiento súper novedoso, innovador, nuevo en toda la provincia y que van a poder ustedes degustar y un poquito apreciar de todo lo nuevo y sobre todo apoyar a estos emprendimientos, a estas personas que se arriesgan y obviamente también ganan. Para finalizar, Dani, ¿qué mensaje tú les puedes dejar a todas las personas que están buscando ese emprendimiento ideal y que no saben todavía cómo hacerlo, no tienen ese impulso? ¿Qué les dirías tú, Miranda? Claro que sí, les diría que tomen el reto, que se arriesguen, que realmente es un poco, sí, tenemos un poquito de temor en empezar un nuevo negocio, un nuevo proyecto, pero realmente hay que tomar el reto y si nosotros estamos conscientes que tenemos el conocimiento y es necesario para poder hacerlo, realmente nos va a ir bien. Hay que saberlo trabajar, ser constantes en cualquiera sea el emprendimiento que empecemos. Pero sin lugar a duda, el mayor paso es vencer al miedo y emprender. Muchísimas gracias, Dani. Te deseamos lo mejor, te auguramos muchísimos éxitos en este nuevo emprendimiento. De verdad, de todo corazón, que te vaya súper, súper bien. Y como Canal Public TV, nosotros te abrimos las puertas para lo que tú necesites. Cuando tú ya pongas tu negocio de aquí a unos 4 meses, invítanos a esa apertura, haznos saber cada pasito que tú vayas haciendo en todo el trayecto de tu vida en cuanto a esto que es emprendimientos. Dani, cuenta con nosotros para lo que tú necesites y para mí ha sido realidad un gusto haberte visto. Te deseo lo mejor y avísame cuando vengas acá a Ibarra para probar tu delicioso bubalaf. ¿Cuál nos recomiendas para finalizar, Dani? Muchas gracias, mi Gaby. Yo les recomiendo, mi té favorito es el té rojo con frambuesa y perlitas de manzana verde, es muy muy rico.
Perfecto, ya saben entonces las personas el té favorito de Dani y la recomendación que nos hace. Muchísimas gracias, mi Dani, y que tengas una excelente noche. No te olvides de avisarme cuando vengas a Kibarra para probar estas deliciosas cositas que tú nos estás ofreciendo en este momento. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Gaby por esta linda charla y gracias a toda la producción de Publi TV por este espacio tan importante para fortalecer nuestros emprendimientos. Muchas gracias, mi Dani. Y bueno, conmigo será hasta un ratito. Por favor, no se desconecten, que enseguida tenemos otra invitada más que nos va a hablar acerca de un emprendimiento súper novedoso. Nos vemos en unos minutitos. ¿Estás incomunicado? ¿Aún no tienes internet en casa? No pierdas tiempo. Ahora con Redecom, paga desde 50 centavos diarios en el plan de 14,99. Redecom, la empresa que está pensada para alegrarte la vida con un solo clic. Te damos el doble de velocidad, internet ilimitado, sin línea telefónica, instalación inmediata y sobre todo las mejores tarifas de acuerdo a tus necesidades. Somos tu mejor opción, con la mayor cobertura en todo el norte del país. Imbabura, Carchi y Pichincha. Te atendemos con profesionalismo. Brindamos servicio técnico personalizado. Pensamos en tu economía. Y sobre todo, te damos confianza en todo momento. Ya lo sabes, ven y disfruta de Redecom. Tenemos variedad de planes, residenciales y corporativos para tu comodidad. Redecom, te conectamos con el mundo. Visítanos en Atuntaqui, calles González Suárez y Bolívar. O comunícate al 062-908-424. No te olvides de nuestro...